la paraula per la defensa de les esmenes reservades en nom del grup parlamentari de ciutadans, l'illustre senyor José María Espejo Saavedra. Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyores diputados. personas eh, que nos acompañan hoy en la tribuna, representantes de la sociedad civil. Eh, yo creo que hoy, sin duda, es un día importante. En eso hemos coincidido ya a todos los portavoces que hemos eh, eh, hablado hoy aquí. Llevamos dos años de legislatura y en estas últimas semanas se han aprobado dos leyes, se aprobará hoy esta, eh, que serán de las más importantes desde el punto de vista social y de la igualdad de derechos uh, que este Parlamento ha tramitado en estos, en estos dos años. Respecto de la ley de, de accesibilidad, yo creo que en primer lugar es merecido, como ya ha hecho la, la ponente relatora, referirme a los compañeros que han participado en, en la ponencia Ana Figueras, Perabosc, Nuria Segú, Rafa López, Laura Masana y también no me puedo olvidar de la persona de la CUP, que con igual mérito ha colaborado en la medida que el reglamento permitía en las aportaciones a esta, a esta ponencia. Yo creo que es de justicia agradecer a Ana Figueras, la relatora, su, su predisposición a hablar y debatir sobre los textos y las enmiendas de los otros grupos, y creo que ha hecho un trabajo políticamente honesto en este sentido, pues ha estado abierta a escuchar y a aceptar diferentes. Propuestas de otros grupos. Gracias, por tanto, a, a los compañeros de la ponencia. Podíamos estar, estuvimos y estaremos, seguro, en desacuerdo en algunos de los puntos de esta ley, tan como, como han quedado redactados, pero yo creo que todos tuvimos claro desde el principio, primero, que esta era una ley necesaria, en segundo lugar, que era una ley justa y, en tercer lugar, que debía establecer un marco. Uh, mejor al menos que la actual para las personas con discapacidad o si quieren uh, con diversidad con diversidad funcional ¿no? el concepto al que se ha referido la diputada masana y que yo creo que es importante que se haya reconocido al menos en la medida en que se ha hecho en el texto de la ley empezaré refiriéndome a la parte negativa uh, de la situación actual en el ámbito social han sido dos años complicadísimos desde el punto de vista social y las situaciones de desigualdad y pobreza no han sido ni mucho menos resueltas ni vemos nosotros que el Gobierno esté dando pasos decididos para afrontarlas. Más bien es evidente que el Gobierno y sus socios han estado centrados en otras cuestiones que a nuestro juicio no aportan nada, uh, nada bueno uh, desde ningún punto de vista, pero tampoco desde el punto de vista social. Pero bien, como digo, dentro de esta situación que es bastante mala en general, hoy podemos alegrarnos porque el Parlamento aprobará una ley que también incide plenamente en el ámbito social y en los derechos de las personas tan maltratados últimamente y que con sus defectos, con sus defectos, a los cuales se han referido ya los portavoces que me han precedido, supone en todo caso un paso adelante en los derechos de las personas con discapacidad. Y es por eso que desde ahora anuncio ya que mi grupo votará favorablemente al dictamen de la ley, salvo en eh, aquello a lo que después me referiré, tal como ya hicimos en la comisión y por las razones que voy a exponer eh, seguidamente. A pesar de lo que muchos puedan creer, todos, absolutamente todos, seremos beneficiarios de lo que dispone esta ley, porque la accesibilidad tal como hoy está concebida, ha superado ya las concepciones antiguas, que la relacionaban exclusivamente con personas con discapacidades y se extiende como derecho, como beneficio a todas las personas, a todas las personas y, no solo con, eh, y no solo a las personas que presentan alguna dificultad de interacción con el entorno. Es evidente que a medida que eh, envejecemos, Nuestras capacidades van a ir mermando naturalmente, por lo que las adaptaciones que impone la ley de accesibilidad son algo que no solo hay que considerarlo enfocado a las personas que hoy presentan una discapacidad, sino al conjunto, al conjunto de la sociedad. En relación con esto, un concepto fundamental que introduce la ley es el de diseño para todos, que informa la ley y que obliga a que los entornos, productos, servicios, y procesos sean diseñados para que puedan ser utilizados por todas las personas en la mayor medida posible, sin que se tienda, como hasta ahora, a desarrollar productos o entornos específicos para las personas uh, con discapacidad o con dificultades de interacción con el entorno. Es decir, que el mismo objeto, el mismo proceso, el mismo producto, el mismo entorno sea igual de válido para una persona que tiene una discapacidad o para una persona que no la tiene. Asimismo, se supera el tradicional concepto de barrera, que eh, estaba identificado normalmente con la barrera arquitectónica, y se amplía a las barreras a la comunicación y a las barreras actitudinales, que hoy en día, eh, por desgracia, eh, son incluso más importantes. En este punto, creo que es necesario añadir que las barreras actitudinales, que están, como digo, recogidas en la ley y, por tanto, sujetas a, a su régimen sancionador, no se van a eliminar simple y llanamente porque estén recogidas uh, en la ley y siempre será necesario que la Administración contribuya con su acción positiva a hacer pedagogía sobre su eliminación. Sanciones, sí, por supuesto, pero también y, sobre todo, pedagogía. En cuanto a las enmiendas que mi grupo ha presentado al texto del proyecto, la primera de ellas entendemos que ha conseguido corregir un aspecto realmente importante y que generaba una gran contradicción. El propio proyecto de ley, tal como fue presentado por el Gobierno, hablaba de las personas con discapacidad como personas que presentaban deficiencias. Era evidentemente un lenguaje que estaba absolutamente desfasado, que era injusto y que era completamente contradictorio, entiendo yo, con el espíritu y con los objetivos de esta ley. Pero como decimos, y para esto están las ponencias, se ha, se ha arreglado y se ha solucionado. Otra de las cuestiones más importantes eh, que se ha debatido en esta ley y que fue también objeto de las comparecencias eh, de, de, de muchas de las entidades ante este Parlamento. Uh, fueron las regulaciones que establece la presente ley respecto de los conceptos de ajustes razonables y de la proporcionalidad, que son destinados a hacer compatibles los derechos que esta ley reconoce a las personas beneficiarias con los intereses también legítimos de las personas o entidades obligadas a implementar estas, estas medidas. Uh, nuestro grupo presentó una enmienda que creíamos y creemos que sigue siendo procedente en el sentido de que estos principios de ajustes razonables y proporcionalidad fueran aplicables a todas las obligaciones que establece la ley, que por su naturaleza fueran susceptibles de ser sometidas a estos principios, remitiéndonos al reglamento de desarrollo para indicar con exactitud cuál debía ser en cada caso eh, el concepto de razonable y, propor y proporcionado, sin que pueda quedar a la interpretación a veces arbitraria de algún órgano sancionador que haga que el desarrollo de determinadas actividades eh, esté sujeto a cierta inseguridad jurídica. Entendíamos que hay que conciliar ambos aspectos y, aunque hay efectivamente una remisión al reglamento, creemos que no es eh, lo suficientemente claro en este sentido y mantendremos mantendremos nuestra enmienda. Esperamos, no obstante, que el reglamento eh, solvente este problema que creemos que sigue, que sigue existiendo. Por otro lado, en cuanto a la adaptación de edificios y establecimientos que fueran objeto de cambio de titularidad, nos hemos referido aquí a algunos de los portavoces, entendíamos que el mero cambio de titularidad no justificaba por sí solo la necesidad de llevar a cabo Uh, actuaciones de adaptación y ello porque se podían dar supuestos de cambio de titularidad como traspasos de pequeños negocios bien por herencia o compra que vieran entorpecidas gravemente sus posibilidades de materializarse si el eventual comprador o heredero uh, veía en esto una traba asimismo y en sentido contrario cuando la ley hablaba de cambio de titularidad daba la oportunidad a las sociedades mercantiles que muchas veces es evidente que tienen más poder que los particulares de saltarse legalmente la normativa de accesibilidad, ya que éstas podían adquirir un establecimiento o edificio sin que cambiase su titularidad a través de la compra de las acciones de la empresa propietaria. Yo creo que a través de esta enmienda transaccionada hemos conseguido flexibilizar estos casos que afectan a pequeños comercios o negocios, facilitando el tráfico mercantil de estas, de estas personas. Uh, y también impedir esta práctica elusiva de la ley a las sociedades mercantiles que lo tenían, que lo tenían uh, muy fácil. Mm, la enmienda uh, establece que se deberán llevar a cabo estas adaptaciones también en ese caso de cambio accionarial y en los casos de, pequeños, de negocios de pequeña superficie el mero cambio de titularidad no, no será constitutivo de obligación automática de, de, uh, de adaptación. Después, en los casos de adaptaciones necesarias a las actividades culturales de ocio y deporte, que lógicamente tienen también que cumplir las condiciones de accesibilidad, faltaría menos, faltaría más. Mi grupo presentó una enmienda que mantendrá y que iba dirigida a considerar uh, que tales condiciones se tengan por cumplidas cuando deriven de un acuerdo de autorregulación entre las organizaciones más representativas de las personas con discapacidad y aquellas que lo sean de los prestadores o responsables de los correspondientes servicios. Es una fórmula, además, empleada en otros países y que fomenta el acuerdo y esas condiciones, incluso las que fueran... fueran uh fruto de un acuerdo de autorregulación, podían perfectamente ser más, ir más allá que lo que establece la, la, propia, la propia ley y siempre dejando la salvaguarda, como decíamos nosotros, de que si no existe ese acuerdo, será la generalidad la que eh, fije las condiciones de acuerdo con lo que se establece la ley. Nos parece que se ha desaprovechado una oportunidad en este sentido de implementar un modelo que favorece, favorece el acuerdo. Uh, también hemos visto aceptada una enmienda en la línea de incluir el control de la obligación del mantenimiento de las condiciones de accesibilidad en los espacios y edificios de titularidad pública. Se ha referido antes también la señora Segú, diferenciando el uso y la titularidad. No obstante, los edificios o son de titularidad pública o son de titularidad privada y ahí están incluidos todos los usos. Por lo tanto, eh, nos parece que en la medida en que ya se obliga a que eh, haya mantenimiento en los edificios de titularidad pública, se cumple, se cumple esta condición y a nosotros ya nos parece, nos parece bien. Lo que no nos parecía bien era el texto inicial del proyecto, donde se dejaba fuera de esta obligación a los edificios de titularidad pública. No se sabía bien por qué, no tenían la obligación de mantener la accesibilidad. Y casi lo más importante de esta ley, de lo que se ha conseguido eh, en, en la ponencia, es que se ha mejorado el texto en cuanto a la obligación de la Generalitat, obligación clara y expresa de destinar partidas presupuestarias para la promoción de la accesibilidad, algo que se dejaba al condicionante tan arbitrario de la existencia de disponibilidades presupuestarias. Esto… Es evidente que era inaceptable que constase en el texto de una ley de estas características. Yo creo que todos los grupos coincidíamos en que no podía ser así y se ha contraído un mínimo compromiso en este sentido que hace que eh, votemos a favor, pero evidentemente esto requerirá para su implementación de voluntad política y de comprobarlo a través, a través de hechos, porque siempre, siempre habrá un margen importante de eh, discrecionalidad eh, por, parte, por parte del, del, del Gobierno a la hora de eh, destinar partidas presupuestarias. No obstante, como digo, con esta enmienda se ha conseguido que exista una obligación expresa por parte de la Generalitat de destinar partidas presupuestarias a la promoción de la accesibilidad. Y por último, no puedo tampoco dejar de hacer mención, como lo han hecho el resto de portavoces, a que este proyecto de ley se ha utilizado de manera absolutamente inaceptable para planear y plantear una modificación de la ley de servicios sociales en ámbitos que nada tienen que ver con la uh, accesibilidad cuando además se trata de una ley fundamental, una ley básica en el ámbito social de Cataluña, cuya modificación, en todo caso, debe debatirse, sin duda, específicamente. Se ha pretendido y, desgraciadamente, se habrá conseguido, por la mayoría, colar, porque no se puede uh, denominar de otra manera, colar esta modificación, que además versa sobre aspectos fundamentales de la Ley de Servicios Sociales sobre los que ni siquiera se ha querido transaccionar ni hablar. Por eso, nosotros votaremos que no a esta parte, a esta parte del dictamen. A pesar de esto último y sin perjuicio de las enmiendas de nuestro grupo que se han rechazado en la ponencia y que mantenemos hoy en el Pleno porque estamos convencidos de que eh, modificaban eh, la ley en un sentido mejor que el que ha quedado, creemos que con el texto del dictamen tal como ha quedado se da en todo caso un paso adelante en la promoción de la accesibilidad entendida ya por fin en un sentido amplio y en la protección de los derechos no solo, como decía, de las personas que tienen alguna discapacidad o dificultad de interacción con el entorno, sino también en favor de la protección actual y futura de los derechos de todos los ciudadanos. Muchas gracias.